tardes. Bien, vamos a ver. Bien, entonces, para ir comenzando con lo de hoy, pues tenemos lo siguiente. Vamos a estar haciendo unos cuantos ejercicios, siempre utilizando el método de las características. En este caso, vamos a estar añadiendo también data de Cauchy para seguir practicando estos ejercicios. Y voy a dejar un ejercicio de lo que vamos a hacer hoy para el final, porque tiene una situación especial en la que tenemos dos datas de Cauchy al mismo tiempo. Entonces, eso también lo vamos a revisar. Y de paso, les comentarles que la próxima semana vamos a estar viendo los últimos dos temas, que serían, en primer lugar, escribir o ver las formas canónicas de una ecuación diferencial parcial de primer orden, y que en sí es una forma ligeramente distinta de aplicar el método de las características, pero utilizando más o menos como un cambio de variable. Entonces, es un método también bastante útil para resolver ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, siempre cuasi lineales. Y vamos a ver un poquito el método de separación de variables para ecuaciones de primer orden. Y ahí pues, probablemente abordemos unas cuantas no lineales. Entonces, esos son los planes para la otra semana. Serían los últimos temas antes del examen. Mañana no haría falta hacer ejercicio, ya estuvimos practicando toda la semana. La otra semana tendremos clase todos los días. El jueves, sí, perdón, el viernes de la otra semana sí podríamos hacer algunos ejercicios como para repasar todo. Y pues ahí estaría completado el segundo parcial. Terminaremos entonces el 18 las clases, y pues el examen quedaría para el 25. Entonces, la tarea la estaría asignando ya todos los ejercicios. Seguramente mañana, para que ya puedan ir trabajando. Igualmente vamos a ir discutiendo la hora del examen para que queden bien delimitadas, puesto que aunque falte todavía hasta el 25, pues incluso creo que hay estudiantes míos en dos clases que doy. Entonces, el examen está para el mismo día, pero tengo que agendarlos de manera que no choquen. Entonces, eso también es algo que tengo que considerar. Entonces, vamos a ver. Y yo creería que he subido todas las clases, Leonardo. La verdad, voy a revisar que estén todas. Voy a darle una checada. Si en caso alguien nota que falta alguna, me lo puede comentar y así lo arreglo mucho más rápido. Pero voy a estar pendiente a ver si no se me ha pasado una. Pero sí, a esta hora creo que las he subido todas. Entonces, voy a darle una revisión a ver qué tal. Ok. Sí, el examen va a quedar asignado en el campus. Todavía no he definido muy bien cuál va a ser la metodología o la forma de presentación del examen, pero va a estar en el campus y ustedes lo van a poder, van a subir un archivo PDF en el cual van a redactar sus soluciones hechas a mano, luego escaneadas por cualquier vía y subirlo a un espacio en el campus. Pero la forma de presentación, si solo va a ser un PDF o si van a hacer varias preguntas dentro del campus, todavía lo estoy viendo. Eso va a depender de cuántas preguntas tenga disponibles para examen, porque ese es el detalle. Entre más ejemplos y ejercicios de desarrollo, menos quedan para examen, y eso es aún contando los de la tarea. Entonces, ahí voy a ver todavía. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces vamos a ir resolviendo unas cuantas ecuaciones. Entonces, hoy tocan más ejercicios. Licenciado, Dígame. antes que comience, por favor, ¿Sí? me gustaría de que estos ejercicios usted los está sacando de todos los libros que nos dejó en el campus o solo de uno en especial.
Pues la verdad estoy siguiendo los ejemplos que dictan en el de Linear Partial de Differential Equations de Ting-Min Yu. Estoy centrándome básicamente en ese libro Perfecto. para lo de la tarea. Sí, ya puede que tome de varios, Ah, lo entiendo. pero sí, para la clase estoy siguiendo más que todo la línea de ejemplos de este libro porque tiene bastantes, más que todo por eso. Esto es todo del capítulo 2, ¿verdad? Correcto. Perfecto, Lick. Otra preguntita, licenciado, y por ejemplo, es que mire que algunas cosas de ecuaciones diferenciales, digamos, ¿verdad? Que en el libro de Denis Searle que uno utiliza, de ahí uno puede repasar conceptos que se le ha olvidado, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Cómo resolver una ecuación diferencial parcial? Porque a veces usted resuelve una ecuación diferencial parcial y yo quedo así como ¿de dónde sacó esta? Así. Sí, en el de Denis Searle, el normal que se utiliza en ecuaciones diferenciales ordinarias, uno puede revisar varias técnicas, aunque principalmente aquí estamos utilizando o integración directa o separación de variables. Pero Ah, eso era lo que yo quería saber. Integración directa o separación de variables, dice, sí, ¿verdad? sí. Entonces, por ejemplo, a veces nos quedan cosas algo así, U de U, entonces, y con otros diferenciales por ahí, pero en sí lo que hacemos es simplemente integrarlo y cuando nos queda U de U, nos queda U cuadrado entre 2 Sí, lo entiendo. y Oh, la sí. constante va a aparecer al final. Entonces, prácticamente es integración directa y separación de variables la que hemos estado haciendo. Exacto, perfecto. Esto lo hay en el libro de Denis Searle, en la segunda aparece, va en las, no, no, en las ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿verdad? Hecho, creo que están en las de primer orden. Ah, sí, en las de primer orden, sí, no, entendí, Lick, ya, Listo. exacto. Muchas gracias, Lick. Listo. Y de hecho, la pregunta viene bastante a cuenta porque en el método que vamos a ver la otra semana, que es una variación del método de las características, ya es posible que nos queden unas ecuaciones diferenciales ordinarias que ya haya que resolverlas utilizando quizás algún factor integrante. Entonces, sí es bueno darle una revisada sobre todo a los métodos de solución de ecuaciones de primer orden, de ordinarias. Entonces, puede ser bastante útil para los métodos de la otra semana. Entonces, bastante oportuna la pregunta por eso. Y pues, como comentó además que Roxanne averiguó que el autor del libro principal, Ting-Min Yu, es de Myanmar. No sé realmente cuál es la pronunciación adecuada, pero sí he oído del país. Entonces, es bastante interesante. Entonces, ya tenemos ese dato. Ok. Entonces, listo. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Entonces es x por y cuadrado más u, ux más y por x cuadrado, perdón, que es menos y por x cuadrado más u por y. Y esto nos queda igual a x cuadrado menos y cuadrado por u. Y esto está sujeto a la data de Cauchy. Que es que u es igual a 1 cuando x más y es igual a 0. En otras palabras, cuando x es igual a menos y o cuando y es igual a menos x. Entonces, vamos a resolver este problema. Entonces, expresamos las ecuaciones características que serían de x entre a, que en este caso a es y cuadrado más u por x. Luego de y entre b, que b en este caso es menos y por x cuadrado más u. Y esto va a ser igual a du entre c, que es x cuadrado menos y cuadrado por u. Entonces, listo. Bien, entonces, ¿cómo podemos empezar a resolver esto? Entonces, recuerden que vamos a sacar al final dos constantes.
Entonces, una opción que nunca está de más probar es, bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, en estos dos denominadores? Si yo multiplico esas expresiones de abajo, lo que me queda es esto, ¿verdad? X por y cuadrado más su x menos y por x cuadrado más, perdón, menos uy. Ok, entonces aquí prácticamente hay como dos cosas que, bueno, una cosa que podríamos hacer, y es que estos dos casi se cancelan. Solo que esto es x por y cuadrado y esto es y por x al cuadrado. Entonces, para que se cancelaran, aquí habría que multiplicar por un x y aquí habría que multiplicar por un y. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar por x y por y. Por x aquí y por y acá. Y pues el lado derecho lo voy a dejar tal y como está. De momento no me hace falta modificarlo. Y bueno, entonces tengo x por dx y esto dividido entre x cuadrado y cuadrado más u por x al cuadrado. Y esto es igual a y por dy entre menos y cuadrado de x cuadrado menos u por y cuadrado igual a du x cuadrado menos y cuadrado por u. Y permítanme, aquí está. Y resulta que ya ahora si sumo estos dos, pues resulta que se cancelan el x cuadrado y cuadrado con el y cuadrado x cuadrado, se cancelan, pero no solo eso. Si extiendo un poco más la mirada, incluyendo el lado derecho, resulta que si yo sumo los tres términos, ¿qué es lo que me va a quedar? Entonces, si yo sumo los tres términos, x por dx más y por dy más du, abajo me queda, voy a escribirlos todos. Cuadrado 1 menos y cuadrado por u. Entonces aquí, si nos fijamos un poco en el denominador, están los términos que estoy agregando aquí con u, pero están con el mismo signo, ¿verdad? Entonces, de hecho me conviene mejor que se cancelen, así que en lugar de sumar el tercer término, voy a restarlo. Voy a restar este de u. Entonces, estos últimos dos también habría que cambiarles el signo. Entonces, en lugar de sumarlo, lo estoy restando. Así que este quedaría menos y este quedaría más. Y esto lo igualo a cualquiera. A este, por ejemplo. No importa realmente a cuál lo igualamos porque construí el denominador de tal forma que todo se cancela. Entonces nos va a quedar el abuso de notación que vimos la otra vez. Entonces nos va a quedar x por dx más y por dy menos du. Entonces va a quedar dividido entre comillas entre 0 por todo esto. Pero que esto era solamente una forma rápida de llegar a esto. El objetivo de ese abuso de notación es llegar sin tanto procedimiento a esta expresión. A que estas operaciones con diferenciales es igual a 0. Entonces, a partir de aquí hacemos integración directa. Integramos x por dx, eso nos queda. X cuadrado sobre 2. Y aquí esto es dy. Integramos y por dy. Esto es y cuadrado entre 2. Integramos du. Nos queda solamente u. Y esto igual a una constante. Que voy a llamarla C1
Gorrito. Gorrito porque ahora voy a multiplicar por 2 para no tener las fracciones. C1 gorrito, que a esto voy a llamarlo C1, y aquí tengo la primera. Tengo la primera de las ecuaciones. U cuadrado, perdón, x cuadrado más y cuadrado menos 2u igual a una constante C1. Ok, entonces aquí tenemos una. Ahora hay que pensar en cómo sacar la otra. Voy a traerme una copia de esto para trabajarlo abajo. Okay. Okay, esa era la primera. Lee, quedé perdido en un paso, Lee. Dígame. El paso donde puso negativo de U el numerador, ese negativo U. Este de aquí. Más arribita. Este. O sí, el de aquí. Sí, ese es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué lo puso negativo? Era positivo primero. Ah, bueno, es que en sí me fijé que cuando estaba positivo quedaban términos sin cancelar. Y mi objetivo aquí era cancelarlos todos en el denominador para que luego me quedara todas estas operaciones con diferenciales igualados a cero. Sí. Mi objetivo era llegar a esto. Entonces, para eso necesito que se cancele todo en el denominador. Y la forma en la que había quedado, pues no se cancelaban. Por eso les cambié el signo. ¿Por qué solo le cambia el signo a S y a esos dos de abajo y no le cambia el signo a UX cuadrado? Ok. Es que no le estoy cambiando el signo a U, sino a esta expresión de aquí. Sí, claro. Entonces va el negativo con el menos du arriba y abajo sí. Solo cambian estos dos. Ah, sí, ya entendí, Alex. Ya. Gracias. Va. Listo. Ok. Bien, entonces resulta que si nos toca trabajar ahora con esta ecuación de nuevo, pero buscando una relación que no sea esta, y a veces eso es lo complicado. A veces nosotros nos ingeniamos o trabajamos una ecuación y le damos un montón de vueltas y encontramos una expresión como esta. Como esta. Pero luego toca hallar otra. Entonces aquí toca más que todo estar como ingeniándoselas para ver qué puede hacer uno. Entonces, en este caso, el truco que nos favorece encontrar otra solución es escribir esta misma relación de arriba de esta forma. Esta huella no va. Entonces, lo que nos conviene en este caso es escribir todas estas tres razones de esta manera. Entonces, subiendo esta X, esta Y y esta U, junto con el diferencial. Una razón para hacer eso es que es la misma letra del diferencial. Eso es un punto a favor. Y lo otro, y más importante aún, ¿qué pasa si yo sumo los tres denominadores que me quedaron aquí? Se vuelven a cancelar y quedan todos cero. Queda todo cero en el denominador. De una manera distinta a como le hicimos antes. Entonces, esas dos cosas en conjunto es la que termina siendo el paso clave de encontrar otra parte de esta. Entonces, y aquí no hace falta ni siquiera cambiarle signo a ninguna. Se cancelan directamente. El y cuadrado se cancelaría con este porque está negativo. Esta u se cancelaría con esta y todo se termina cancelando. Así que solo toca sumar los tres. Dx entre x más dy entre y más du entre u. Todo esto dividido entre
todo esto de aquí, que lo estoy escribiendo más que todo para que se vea que se cancelan. Se cancela el y cuadrado con este, el u con este y el x cuadrado con este. Entonces, este igualado a cualquiera de las razones, y lo repito, pongo cualquiera básicamente porque en el denominador me va a quedar 0, aquí a la izquierda. Entonces, me queda esto, que ya de hecho voy a hacer el paso de un solo, en lugar de escribir de un solo que se está dividiendo entre 0, simplemente vamos a decir que esto nos conlleva o conlleva a que esto sea igual a 0. Simplemente aquí da 0 y lo pasamos a multiplicar por todo esto y ya. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nosotros podemos integrar también otra vez. Simplemente integración de x entre x. La integral de 1 entre x por dx es logaritmo de x más logaritmo de y más la integral de du entre u, logaritmo de u. Igual a una constante, voy a llamarla C2 gorrito. Entonces aquí tengo una suma de logaritmos, lo cual se convierte en un logaritmo del producto de los tres. Entonces voy a evaluar estas dos expresiones en la función exponencial para que se cancele el logaritmo y me quede xy por u igual a e a la c2 gorrito, que a esto lo voy a llamar c2. Y aquí tenemos la otra expresión. La distribución, que esto es equivalente a multiplicar y dividir la primera razón por y. Multiplicar y dividir la primera razón por y, la segunda por x y luego sumarlas. Habría que ver, pero tiene sentido de que sí. Vamos a ver. Vamos a ver, si multiplicamos la primera y la dividimos por y, aquí nos queda x por y, quedaría xy a la 3 por xy u, y si multiplico esta por x me va a quedar menos y por x a la 3 por xy u. No termino de ver que solo con eso, tal mejor haciendo algo con u, pero de entrada no bastaría solo con eso porque quedan los exponentes al revés, que queda x por y a la 3 y de aquí quedaría y por x a la 3. Y luego lo igual a la tercera. Bueno, ahí a lo mejor sí podría salir. Ahí a lo mejor saldría esa. Ya igualándolo a la tercera, luego haciendo los despejes, yo creo que sí. Creo que ahí sí. Sí, y eso es un detalle importante. No hay una única forma de sacar las ecuaciones de este tipo. Y básicamente es un juego de razones y proporciones. Cada uno tiene métodos diferentes de cómo hacerlo. Entonces no significa que este sea el único método. Simplemente uno de ellos. Y es posible que con métodos diferentes se llegue incluso a la misma expresión. Entonces, ahí tienen para dar rienda suelta a la imaginación y a ir probando. Ok, entonces, esta es una y la otra era x cuadrado más y cuadrado menos 2u igual a c1. La traigo solo para tenerla aquí a la par. Entonces, permítanme. Entonces, ahora toca aplicar la data de Cauchy. La data de Cauchy era que u es igual a 1
cuando x más y era igual a 0. O sea, cuando y era igual a menos x. Menos x. Entonces sustituimos esto aquí. ¿Y qué nos queda? En la primera, menos x cuadrado igual a c2. Y en la segunda nos queda, a ver, menos x al cuadrado sigue siendo x cuadrado, queda 2x cuadrado menos 2. Sí, ¿verdad? Entonces esto va a quedar c1. Bueno, entonces vamos a ver. Esta es sencilla de hacer, simplemente esto significa que x al cuadrado es menos c2. Eso lo sustituyo aquí. Entonces me va a quedar 2 por menos c2 menos 2 igual a c1. Y pues esto me deja que... Sí, esto me va a dejar que menos 2c2 menos 2 igual a c1. Solo déjenme revisar una cosa. Sí, así queda. Entonces, ya con esta relación entre las constantes, vamos a aplicar, como estas son constantes, la relación se mantiene fuera o dentro de la, del dominio de la data de Cauchy, que es este. Entonces, como esta relación se cumple fuera, sustituimos los valores de las constantes cuando están fuera de la data de Cauchy, o mejor dicho, las relaciones. Entonces tenemos menos 2 por xy menos 2 igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2u. Y pues aquí podemos despejar para u, ¿verdad? Nos quedaría, vamos a ver, voy a pasar el u para acá, entonces menos 2xy más 2u igual a x cuadrado más 2. Y aquí nos queda entonces, paso a dividir el 2, ¿verdad? Y me va a quedar 1 menos xy igual a todo esto entre 2. Y entonces 1 nos va a quedar esto. Y ahí estaría la solución con la data de Cauchy. Ahí está. Esta es la solución. En sí, la solución que se nos pedía. Es la solución particular de la ecuación diferencial y asociada a la data de Cauchy, pero era en sí lo que nos pedían. Entonces, esta sería la solución. Ok, y vamos a ver. Okay, tenemos para hacer uno más. Las ecuaciones características no quedan complicadas de resolver en este segundo ejercicio. Entonces es x por ux más y por uy igual a x por e a la menos u. Ok, y sujeto a, y la data de Cauchy en este caso es que u es igual a 0 cuando y es igual a x al cuadrado. Ok, entonces vamos a resolverlo. Vamos a ver.
Entonces las ecuaciones características serían dx entre x igual a dy entre y igual a du entre x por e a la menos 1. Vamos a ver. Joxan dice que revisemos si la anterior cumple la condición de Cauchy. Vamos a ver. La condición de Cauchy era que u es igual a 1 cuando x más y es igual a 0, o sea, cuando y es igual a menos x. Entonces veamos que la cumpla. Entonces, cuando y es igual a menos x, nos quedaría arriba 2x cuadrado más 2. Entonces aquí estamos haciendo esto. Y igual a menos x. Entonces nos queda. Ah, ok. Sí, ya miré. No, de hecho sí. Está todo bien, creo yo. Ok. Y así quedaría. Sí, porque el y es menos x, entonces cancela este menos, queda 1 más x al cuadrado por 2. Y si se cancelan, estas dos expresiones son iguales. Entonces sí. Sí cumple la condición de Cauchy. Listo. Usualmente uno espera que se cumpla la solución de Cauchy, o mejor dicho, que la data de Cauchy se cumpla en la solución que encontramos, porque de ahí surge esta relación. Entonces uno normalmente espera que eso se cumpla. Sin embargo, puede ser un buen método de detección de errores. Usted llega a su solución y quiere pasar uno de los tantos filtros que pueden haber, es que cumpla la condición de Cauchy. Entonces no es obligatorio verificarlo, pero sí es un filtro para ver si hay algún error. Ok, listo, tenemos este de aquí. Este no es muy complejo de resolver. Si tomamos las primeras dos, vamos a obtener la primera ecuación. Entonces aquí podemos resolverla simplemente por mera integración. Logaritmo de x igual al logaritmo de y más c1 gorrito. Entonces, en este caso, voy a pasar el logaritmo natural de x a la derecha por la única razón de que voy a expresar al final y en términos de x. Entonces, cuando junte los logaritmos, quiero que el y esté arriba del x. Entonces, voy a tener que menos c1 gorrito va a ser igual al logaritmo de y menos logaritmo de x. Entonces esto es logaritmo de y entre x. Esto me quedaría entonces e a la menos c1 gorrito igual a y entre x. Y a esto le voy a llamar c1. Y ahí está la primera. La segunda. Conviene juntar la primera con la tercera. Porque entre la primera y la tercera solo depende de u y depende de x. Entonces se puede hacer por variables separables en sí. Entonces dx entre x es igual a du entre x por e a la menos u. Que de hecho quedaría solo entre x por e a la u, subiendo este exponencial de aquí. Entonces aquí podemos cancelar la x de abajo y nos queda que dx es igual a e a la u por du. Integramos. Nos queda x, y nos queda e a la u, más c2, y pues podemos dejarlo c2 así, porque solo tendríamos que escribir x menos e a la u, igual a c2, y pues ojalá no toque ajustar de nuevo la u, no, en este caso no, que okay, podemos dejarlo así. Entonces ya tenemos las dos. Entonces ahora el detalle está en aplicar las condiciones de Cauchy. Entonces vamos a ver.
aplicando la data de Cauchy o las condiciones de Cauchy, tenemos que C1 es igual a Y, que Y es igual a X al cuadrado en la data de Cauchy. Entre X, esto nos deja que C1 es igual a 1 entre X, y por otro lado, C2 es X menos E a la U, pero E a la U en la data de Cauchy, U vale 0, así que es E a la menos 0, o sea 1. Ah, cierto, cierto. Error mío aquí. Gracias. Aquí es solamente X. Listo. Ok. Ah, incluso más fácil todavía entonces, porque si C1 es X, entonces la relación aquí está directa. C2 es C1 menos 1. Ok, entonces esta relación es la que nos interesa. Sustituimos con los valores antes de aplicar la data de Cauchy. Nos queda entonces que C2, que es X menos E a la U, es igual a C1, que es Y sobre X, menos 1. Entonces, para fines de dejarlo en forma explícita, voy a despejar aquí X más 1 menos Y sobre X igual a E a la U. Y luego el logaritmo natural de todo esto es igual a U. Y aquí estaría la solución explícita. Bueno, este está el mismo problema, el mismo estilo de problema. La ecuación es un poquito más sencilla. Y, perdón. Y bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio que tenía planeado hoy, que tiene dos datas de Cauchy. Y eso nos genera un pequeño detalle. Entonces, permítanme. El enunciado que se me hizo. Este es y por ux más x por uy igual a u sujeto a estas dos condiciones, que u de x, 0 sea igual a x a la 3 y que u de 0, y sea igual a y a la 3. Entonces, aquí tenemos dos datas de Cauchy y ya vamos a ver qué es lo que sucede con ellas. Entonces, de momento vamos a seguir como si nada. Hasta el momento de aplicar la data de Cauchy, el problema se resuelve exactamente igual. Tenemos dx entre y igual a dy sobre x igual a du entre u. Entonces, hay una que es sencilla de hacer, que es con las primeras dos. Dx entre y, dy entre x. Esta es sencilla de obtener. Perdón, aquí abajo no es dx, es solo x. Entonces nos queda que dx por dx es igual a y por dy. Integramos y nos queda x cuadrado entre 2 igual a y al cuadrado entre 2 más c1 gorrito. El gorrito es solo porque ahora voy a multiplicar por 2 y pasar este y a restar. Nos va a quedar que x cuadrado menos y cuadrado igual a 2c1 gorrito, que a esto voy a llamarlo c1. Y ahí tenemos la primera. Ok.
Ahora, la segunda, esa tiene una pequeñita complicación, porque tengo este DU aquí solo y sumando estas no o restándolas no hago que se cancele el denominador, pero si sumo estas dos y el resultado lo comparo con DU sobre U, sí obtengo algo. Porque si lo sumo, me queda DX más DY entre X más Y igual a DU entre U. Entonces, sumo las dos primeras y las comparo con DU entre U. Entonces, por propiedades diferenciales, el diferencial es lineal respecto a la suma, entonces, este es el diferencial de DX más Y, el de arriba, y abajo está dividido entre X más Y. Y que a la derecha no tocó nada. Y tal como se lo había mencionado una vez, aquí es como que yo estuviera haciendo un cambio de variable y esto fuese B. Entonces aquí en realidad lo que yo tengo es como un DB entre B, porque X más Y está acá abajo también. Entonces, podemos simplemente integrar y nos queda logaritmo de X más Y igual al logaritmo de U menos o más C2 gorrito. Entonces, como es costumbre, al tener logaritmos aquí, voy a tener que juntarlos en uno solo, van a quedar en resta, así que voy a procurar que el U quede arriba, simplemente para que al momento de trabajarlo sea más fácil. Entonces, voy a pasar este C2 gorrito a la derecha. Entonces voy a tener logaritmo de U menos logaritmo de X más Y. Y esto nos va a quedar que E a la menos C2 gorrito va a ser U entre X más Y. Entonces, como este paso ya lo hemos hecho varias veces, aquí salté uno nada más, que es el de juntar los logaritmos. Entonces, y a esto lo vamos a llamar C2. Entonces aquí tenemos la relación. Entonces, ¿qué sucede? Tengo estas dos relaciones, esta de aquí y esta otra. Y el problema está en que dependiendo cuál sea la data de Cauchy que tome, me van a quedar soluciones distintas. Por ejemplo, esto de momento solo es para que observemos, no hace falta todavía que lo escribamos, pero si nosotros aplicamos que U es igual a X a la 3 cuando Y es igual a 0, entonces, ¿qué nos va a quedar de aquí? C1 está acá arriba, C1 es esto. Si aplico la data de Cauchy aquí, solamente tengo que evaluar Y igual a 0, lo que me queda que C1 es X al cuadrado. Luego, si aplico la data de Cauchy aquí, Y es 0, me queda U, que es X a la 3, dividido entre X. Entonces me queda que C2 es X al cuadrado también, ¿verdad? Entonces, entonces son iguales. C1 igual a C2. Y escribiendo las expresiones, nos queda que U entre X más Y es igual a X cuadrado menos Y cuadrado. Y despejando nos queda U igual a X más Y, X cuadrado menos Y cuadrado. Y como les digo, esto todavía no hace falta escribirlo, solamente quiero mostrarles una cosa. Y que si aplico la otra data de Cauchy, que es que U es Y igual a 3, cuando X es igual a 0, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente, vamos a obtener que C1 es menos Y al cuadrado, porque el X va a ser igual a 0, y C2, este de aquí, va a ser menos Y cuadrado. Permítanme.
No, de hecho, el Y2 de abajo no va a ser menos, porque simplemente el X es igual a 0, me va a quedar ya la 3 entre Y, que me queda Y cuadrado. Entonces me queda que C1 es igual a menos C2. Lo cual nos va a dejar que X cuadrado menos Y cuadrado sea igual a menos U entre X más Y. Lo cual al despejar para U nos va a quedar que U es X más Y por Y cuadrado menos X cuadrado. Ahora, ¿cuál es el detalle? Esto podría alguien pensar, bueno, entonces tengo dos soluciones, esta y esta. Y ese es un argumento que parece estar y parece ser correcto, parece una buena conclusión, pero ¿qué sucede? La data de Cauchy tiene que cumplirse en los dos lados. O sea, estas son dos datas de Cauchy que tienen que cumplirse para las dos soluciones. Si no, no es la solución que estamos buscando. Y sucede que si yo evalúo esta data de Cauchy en esta, no se cumple. Me va a quedar que si x es igual a 0, u me va a quedar menos ya la 3. Y viceversa, si en esta solución evalúo mi otra condición o mi otra data de Cauchy, no se va a cumplir tampoco. Va a quedar que u es igual a menos x a la 3. Entonces, no exactamente. Yoxan propone que la solución sería únicamente la trivial, que es cuando u es igual a 0. Y de hecho, esa solución tampoco se ajusta a la data de Cauchy, porque si u es igual a 0, entonces no podría ser igual a x a la 3 en ciertos, en esta, cuando y sea igual a 0 y x pueda ser cualquiera. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que con estas dos, tenemos que juntarlas de alguna manera. Lo que pasa aquí es que este método o esta forma de construir el método no nos está dejando ver cómo resolverlo. Entonces, y por eso les digo que no lo copiaran, porque ahora vamos a hacer como debería de ser. Entonces, para resolver este enigma que tenemos acá, vamos a encontrar primero la solución general. Entonces, sin la data de Cauchy, la solución general sería f de C1 y C2, ¿verdad? Entonces, C1 era x cuadrado menos y cuadrado. Y C2 era u entre x más y, igual a 0, la cual podemos despejar para una de las variables, u entre x más y, y dejarlo igualado a una constante, a una función arbitraria g de x cuadrado menos y cuadrado. Y así despejar para u igual a x más y por g de x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Visto de esta forma, ya tiene un poco más de sentido por qué nos dan estas dos soluciones. Si se fijan, la primera data de Cauchy me arroja esta, que es la identidad, cuando g es igual a la función identidad, y la otra es cuando es menos la identidad, porque nos deja al revés. Entonces, ahí tiene un poco más de sentido de por qué salen dos, porque nos dan dos funciones diferentes para g, pero no termina de resolver todavía por qué o cómo juntarlas. Entonces, veamos lo siguiente. Si aplicamos la data de Cauchy, la data de Cauchy, la primera de ellas, la de que u de x, 0 es igual a x a la 3, entonces nos va a quedar que x a la 3 es igual a x por g de x al cuadrado. Despejando, nos queda que g de x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Esto significa que g de x es igual a x
para x mayor que mayor o igual que 0. Entonces, tenemos esto. Y si aplico la otra data de Cauchy, que es 0y igual a y a la 3, se la aplico a la solución general y me deja que y a la 3 es igual a y por g de menos y a la 3, menos y cuadrado, perdón. Esto me deja que y al cuadrado es igual a g de menos y al cuadrado, lo cual significa que g de x, o sea, x lo estoy poniendo como variable general, no como la x que veo aquí, g de x va a ser igual a menos x para x menor que 0. Entonces, procedo a explicar un poco más estas últimas conclusiones. Tenemos nosotros que todos los números de esta forma son mayores o iguales que 0. Entonces, para todos los números que sean mayores o iguales que 0, nosotros tenemos que g me devuelve exactamente ese número. Por esa razón yo escribí esto. Porque si el número es mayor o igual que 0, g me lo deja tal y como está. Y si nosotros tenemos que en este otro caso, lo que está evaluado aquí dentro de g es un número negativo, menor o igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer g a ese número menor o igual que 0? Lo va a multiplicar por un negativo y lo va a dejar así. Entonces tenemos esta otra conclusión. Básicamente g es una función valor absoluto, ¿verdad? Esa sería la conclusión aquí. Que g sería la función valor absoluto. Entonces, u de x y de y sería igual a x más y por el valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, esto nos daría de solución y pueden ustedes verificar que en efecto lo que va a quedar aquí es la solución que quedó aquí cumple las dos datas de Cauchy, tanto esta como esta. Y esta sería la solución como tal. Solo que hay un comentario que hacer. Y es que, si bien es cierto, esta solución es continua en cero. Ustedes pueden verificar que es continua en cero. Mejor, perdón, es continua. Voy a escribirlo aquí. Es continua en y igual a más menos x, que es donde hay problemas con la continuidad de aquí. Entonces, de hecho, no con la continuidad, sino con la derivabilidad. Y resulta que esta multiplicación de aquí suaviza esa derivabilidad, es decir, hace que en cero sea derivable, pero lo que sí tenemos es que las parciales ux y uy no sean continuas, pero en y igual a x. Resulta que cuando y es igual a menos x, las parciales sí son continuas, sí quedan continuas. Pero cuando es y igual a x, no quedan continuas en sí. Eso se conoce como que la solución que tenemos aquí es solución de la ecuación diferencial parcial, pero es una solución débil, porque no mantiene continuidad en las parciales. Entonces, eso se conoce como una weak solution, solución débil. Y pues, más allá de eso, no hay mucha discusión. Por eso no estoy comprobando tan a fondo que sea continua y que las parciales no son continuas. Solo quería mencionarles que en este problema se obtuvo una solución débil. O mejor dicho, que la solución al problema era una solución débil.
más que todo por esto, porque las parciales no quedan continuas a lo largo de esta recta. Entonces, listo. Entonces, igual, esta última discusión no haría falta hacerla en cada ejercicio. Con que se hubiese llegado a esta expresión, ahí hubiese culminado. Esto era un comentario extra, un comentario de análisis, un comentario analítico de la solución. Entonces, así estaría. La moraleja de este ejercicio, ¿cuál es? Que si al final tenemos varias condiciones de Cauchy y no se satisfacen, o no nos queda la misma solución y por lo tanto no satisface una ecuación de Cauchy en la otra, la alternativa que hay que hacer para buscar la mejor o una solución adecuada es irse a la solución general y luego determinar quién sería esta función G. O la función que quede, no tiene por qué llamarse G. Pero habría que determinar cuál sería la función que quede. Que no siempre le vamos a poder poner un nombre como valor absoluto, pero con que tengamos determinado qué valores va a tener, va a ser más que suficiente. Bueno, en ese caso habría que dejarlo expresado como una función seccionada. Si no quedara un valor absoluto, quedaría algo así como u igual a x más y por g de x cuadrado menos y cuadrado, donde g de x es igual a, y aquí damos todos los detalles. Entonces así habría que hacerlo en caso de que no fuera valor absoluto. Bien, no sé si hay alguna pregunta que tengan de este último ejercicio, con el cual terminaríamos hoy. Bien, si estamos todos claros, entonces seguiremos el lunes. Si quieren ir adelantando un poco la lectura, pues pueden ir leyendo las secciones 2.5 y 2.6, que son las de la otra semana. Entonces, una duda. Sí. Dígame. Esta última parte donde dice u de x, u de y no son continuas en y uh-huh. igual a x. Sí. Eso es por el teorema de Cauchy, que nos enseñan en variable compleja. Mm. Nos sacamos las parciales. Ok. Permítanme analizar si es una consecuencia de ello. Vamos a ver. Ok, lo que creo que podría decir es que sí, lo que creo que podría decir entonces es que cuando sucede esto, entonces va a afectar el teorema de Cauchy, pero en sí no lo veo todavía como una consecuencia del teorema de Cauchy. Entonces, si quieren se las quedaría debiendo, porque en sí no desarrollé todo el análisis de la continuidad en la hora como tal, pero sí se puede analizar, sí podemos analizar en un momento por qué estas no son continuas, pero y responderle más precisamente si se deba a eso. Pero de entrada yo le diría que no es una consecuencia del teorema de Cauchy, pero lo voy a investigar para estar 100% seguro y responderle al principio de la clase de lunes. Ok, Lee, gracias. Listo. Bien, por lo demás, seguimos el lunes entonces. Feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias, igual. Gracias, igual. Stop.